Woodside Energy suma una inversión de 786 millones de dólares en Trión. Yo soy Rubí Alvarado. Bienvenidos a Energy News. Les traigo las noticias más importantes del día para el sector energético en México. El proyecto Trión se encuentra a 2.500 metros de profundidad, aproximadamente a 180 kilómetros de la costa mexicana. La inversión de la empresa incluye 70 millones de dólares ejercidos en este 2024. Woodside Energy es el operador con una participación del 60%, mientras que Pemex posee el 40% restante. A finales del año pasado, Woodside Energy anunció la adjudicación del contrato a la empresa mexicana Seasa Offshore para proporcionar instalaciones y servicios terrestres para Trión. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe de Pemex para aclarar que la refinería Cadereyta, en Nuevo León, cumple los parámetros establecidos en las normas ambientales. La subdirectora de producción de petrolíferos, Elizabeth Andrade Morales, explicó que este complejo reporta resultados aceptables. Agregó que se ubican dentro de los límites regulados de acuerdo a los monitoreos de emisiones realizados por la compañía. Entre 2020 y 2023, Petróleos Mexicanos aumentó su participación de mercado en la venta del gas LP en un 25%. El alza está asociado a una mayor producción y a una nueva estrategia de comercialización. Con este crecimiento significativo, Pemex pasó del 49.7% en 2020 al 62.1% durante el año pasado. Rockwell Automation dio a conocer que forma parte del programa de socio formador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se trata de una iniciativa que busca cerrar la brecha entre la educación académica y las necesidades del mundo industrial. De acuerdo con Oscar López, Digital Sustainability Consultant Lead en Rockwell Automation, la participación en este programa refleja su compromiso con la innovación tecnológica y con el desarrollo del talento mexicano que liderará la transformación industrial del país. Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, enfatizó que no planea privatizar a Pemex. Detalló que Pemex no se vende, sino que su plan es modernizarla para hacerle una empresa más eficiente que participe en energías renovables y que compita en la generación de energía, ya no solo en la producción de petróleo. Comentó que de ganar la presidencia de la República, creará la Oficina Nacional de Proyectos de Infraestructura para desarrollar obras planificadas. Esto fue todo por hoy. Yo soy Rubí Alvarado y los esperamos con más información. De igual forma, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!